Hola, ahora. Hello everybody, good evening. How are you? Sorry for the delay. As you probably know, if you are a fan of these streamings, there's always some problem that makes me be late or start with any problem. But here I am, and we're going to start. You can see me well, I hope so. I hope you can see. I have to put some paper here and more light probably here. Buenas tardes a todos, ¿qué tal Ruby? Muchas gracias Ruby, de verdad. Te agradezco el comentario. La verdad es que me lo pasé bien pintándolo, es una figura divertida de pintar y me alegro mucho de que os guste, sobre todo teniendo en cuenta el gran nivel que hay en la campaña. Al final es, pues eso, mi pequeño granito de arena, pero que estoy muy contento. Voy a colocar un poquitín la cámara y empezamos, que hoy hay muchas cosas que contar. Voy a contar un poquito en inglés. Well, there are... we don't see you since before the campaign start. Whoa, the campaign was really, really well. It was a little bit crazy the last days, but we are really, really impressed about your love for these miniatures and our products. And we are really, really happy about the how do you say the good ¿cómo se dice? Well, sorry. We are really happy about the campaign, okay? And there are a lot of news. And I have to tell you some news. Bueno, pues hace que no nos vemos desde antes de que empezase la campaña y ha sido algo que ha sido sorprendente, ¿no? Al menos para nosotros. Sabemos que hacemos figuras pues lo más chulas que podemos. De eso bien se encargan los diseñadores, los escultores. Pero nunca piensas que pueda resultar así de bien tan de repente. Y la verdad es que estamos súper contentos de que os hayan gustado tanto y de que la campaña esté yendo tan bien. Y va a haber novedades, va a haber y está habiendo novedades. Y hoy voy a pintar, pero también quería contaros un poquitín pues todas las novedades que va a haber en la campaña. Y si tenéis cualquier duda, porque están saliendo muchas cosas nuevas, de add-ons, de figuras y demás, pues tenéis este ratito conmigo para preguntarme lo que queráis, ¿vale? E intentar resolveros vuestras dudas. There are a lot of news in the campaign, new products, new add-ons, new figures, and here I am for you. You can ask me whatever you want, and I'm going to try to solve your questions. I'm going to paint it too, but I'm here for whatever you want, okay? ¿Qué tal, Ira? Nada, no te preocupes, y ya ves, hoy he empezado tarde, se me ha ido un poquito de las manos el tiempo, la verdad. Hola Carlos, ¿qué tal? Gracias Manu. It was very well received. The reception of the campaign was amazing. Thank you very much. Yeah, that's true. All the community manager and the project manager and everybody had a lot of work to do the last days, and they are working right now. So be kind with them, please. There are a lot of work to do. So the first thing I want to talk about is this fantastic kit that I have here. We have received yesterday the Chimera paints. This fantastic kit.
with a lot of pains. That I love. Hemos recibido kits nuevos de Quimera. Ya sabéis que nosotros los recomendamos porque los usamos un montón. Es más, me he traído para mí uno porque se me estaban acabando los que ya tenía. La verdad que son unas pinturas que nos gustan un montón. Si tenéis alguna duda sobre cómo se trabaja, pues preguntad. Pero bueno, ya sabéis que son acrílicos que nos encantan y que acaban de llegar, nueva remesa, al estudio. Así que no dudéis en pedirlo, ¿vale? There are a lot of kits right now of Quimera colors. Run. I love that colors. I bring me another box because I use it a lot and I really like it. Ruben use it a lot, David use it a lot, and we love those colors from Quimera. And if you want to try it or you need more paints, remember we have a lot of new boxes in the studio, okay? But run, because there is limited, more or less, you know. You have one, Manu. Don't be afraid. Okay, more news on the campaign. Today we have unlocked. Okay, we are going to the campaign. Yeah, I have to add this. Okay, we are going to check. I hope that everybody can hear me, because I want to show you the last news on the campaign, okay? Espero que todos me oigáis bien. Voy a enseñaros un momentín las últimas novedades de la campaña, que me parecen bastante interesantes. ¿Se me oye bien? ¿Se me escucha bien? Espero que sí. Muy bien, pues si nos vamos a actualizaciones, aquí vamos a ver nuestra próxima figura, al menos el concept. Y aquí la tenéis, a Ginebra. Here we have Ginebra, the last figure, and she is sculpting right now. She's being sculpting right now by the master Joaquín Palacios. We love his work, and it's a pleasure to have him here in this campaign with us. And he is sculpting, he's been sculpting right now this miniature, and we hope to show you in a couple of days or a little bit more, but before the campaign finish, okay? So it's going to be a fantastic miniature. I have seen some progress and it's really, really good. Tenemos a Joaquín Palacios, que estamos encantados de contar con él otra vez en una de nuestras campañas, que está esculpiendo a Ginebra. He podido ver alguna captura de lo que está haciendo y es fantástico, os va a encantar. Y esperamos poder enseñarla, pues eso, en unos días, antes de que acabe la campaña, ¿vale? Y esta figura entra en el pack grande sin ningún gasto extra. O sea, el pack costaba antes 652 euros, va a costar en tienda, pero lo podíais conseguir por 370, y es que ahora su valor es de 702 euros y lo seguís pudiendo conseguir por 370, ¿vale? Lo hemos querido añadir por toda la, pues eso, todo el compromiso que habéis tenido con nosotros. Y aquí lo tenéis, una cantidad, un porrón de figuras por un precio que yo creo que es inmejorable. This miniature, Ginebra, is
Include in this pledge, the value of the pledge was 652, and the value is 702, but you can buy it paying only 370 euros. So I think it's an amazing price to obtain such quantity of miniature that I love it. I love all of them. They are include a base, okay, a display base, and some base decoration, and also an scenario kit that is sculpting right now too. So I don't know what are you waiting for. Pues lo que os contaba, que además de todas las figuras, el porrón de figuras, tenéis un pedestal de madera, unos elementos para decorar ese pedestal o cualquier otro, y un kit de escenografía que se está esculpiendo ahora mismo también. Ya mejor, no sé si se puede hacer. Así que ahí lo tenéis. Y otra cosita, another thing, is this fantastic idea. Oh, a new actualization here. It's the book. Here we are. This book, you can see the retail price and 5 euros less if you buy it right now. And 92 pages hardcover, with a lot of here we have. High definition pictures, some history about the school progress, some and six, I think, at least six step by step about sculpting and painting. Okay, I think is really really cool. I love books, art books, and I think this is going to be an interesting table in your cabinet, in your library. Pues aquí tenéis acaba de ponerse esta actualización. El libro en el que podéis encontrar imágenes de alta calidad, tanto de los conceptos a color, como de las figuras en la escultura y en la pintura. Pasos a pasos mínimo. Sé que hay seis pasos a pasos, o sea que seis pasos a pasos, que tanto de escultura como de pintura. Y todo en tapa dura, ¿vale? 92 páginas, tapa dura. Más barato que ahora que si lo compráis más adelante. Aquí tenéis un poquito, pues eso, 36 páginas de artículos, 4 páginas de procesos de escultura, 48 páginas con trasfondo. Bueno, un libro que yo creo que se va a convertir en un indispensable para todos aquellos que os gustan los libros de arte. Y a ver si me conecto por aquí. Puede ser que... ¿Se ha visto bien todo? Sí, parece. Por un momento he pensado que llevaba 10 minutos hablando y me habéis estado viendo a mí y no lo que quería enseñaros. A ver qué os contáis por aquí. Claro, es lo que dice Manu. Hay muchas cositas que son exclusivas de Kickstarter, con lo cual es que ni aun pagando el valor real vais a poder conseguirlas después de Kickstarter. Manu is talking about that some figures and extra there are one figures in Galahad is exclusive from Kickstarter and other things that you can pay for that if you don't buy it right now in the campaign, so run. Exactamente, o Galahad, all extra parts and more.
Nosotros nos alegra también de que esté Joaquín ahí con nosotros en esta campaña. A ver. Sí, las piezas extras han visto algunas, pero se van a ir viendo el resto. En cuanto a los escultores, les demos tiempo a los pobres. Sí. La pieza del agua del Dama del Lago, Irra, es transparente, pero solamente es la pieza extra del Kickstarter, ¿vale? Solamente se va a poder conseguir, si no me equivoco, en el Kickstarter, el agua transparente. Irra is talking about the water of Lady of the Lake, that is only for Kickstarter, the transparent water, ¿ok? After that, it's going to be a resin, a normal resin, opaque, with that kit. But if you buy it in the Kickstarter, you have this special gift that is a transparent resin, okay? Sí, tendríamos que hacer eso, enseñar todos a la vez. Bueno, pero no lo vamos a contar todavía, Manu, tranquilo. Que no puedo saltarlo toda la vez. Well, Breno, you can see that in the book. In this book, there are some process, so, some concept process and the story behind the different concepts and the ideas and some steps by steps and a lot of things. ¿Qué pasa, Tony? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estamos. Empezó un poquito tarde, pero ya estamos por aquí. Pues nada, si todo se ve bien, voy un momentito a por papel de horno, que se me ha olvidado, y pintamos un ratete más. Y vais haciendo todas las preguntas. Ay, I'm again. Madre mía, espera, que estoy escribiendo mucho. Bueno, estáis hablando ahí, Irra y Manu. Vale, pues vamos a poner papel de horno. Vamos a cortar esto que a mí me pone un poco nervioso. Pues nada, no sé si todo el mundo que está viendo lo sabrá, pero bueno, estoy colocando papel vegetal, papel de horno en la paleta húmeda para poder empezar a pintar. Siempre hay que intentar que quede sin aire debajo para que no se nos seque la pintura, cosa ardua en estos días de calor, pero siempre se va a mantener más fresquita así. Qué movido yo aquí. No sé qué estáis comentando.
Vale, creo que hay alguien que está comentando y no se están leyendo los mensajes. ¿Puede ser? Puede ser, ¿verdad? Pero bueno. Aquí estamos. Hoy vamos a pintar la tela, esta tela de aquí, ¿vale? Que la dejamos el otro día con este tono así marrón verdoso, es un verde amarronado, y lo vamos a, nos vale genial de capa base para un blanco, para una tela blanca, ¿vale? Según lo he visto, me ha apetecido. Así que, ¿qué vamos a hacer? Voy a coger un marrón para quitar un momentito el blanco que hay alrededor. Esto va a ser muy rápido, ya sabéis, siempre hay que intentar tener todo con algo de color, pero es que como está yendo todo tan deprisa, no hay quien pare ni un ratín a pintar con calma. ¿Se ve? Gracias, hermano. Sí, es que ese comentario que me dices no sé si se ha mostrado. O era el que preguntaba sobre los concepts. Well, I'm going to paint the fabric. This fabric right here. I'm going to paint it white. And this base is really good for me to start. But I need to apply some paint on those elements to eliminate the white color around. Okay, because if you want to have a good approximation or a good look in the white, you need a good control of the value. And it's a little bit complicated if there are elements with a higher value around. So it's easy like that to apply a brown or a darker color, whatever, on those elements. And it's going to be easy to paint white. Quitamos el blanco a estos colores. Esto que por aquí lo vamos a pintar así también un poquito de marrón, no importa. Esto que por aquí también. Más aguado para que se meta un poquito en esa. En esa textura que hizo Alex, el escultor. Para aprovecharla. Vale, ya sigue habiendo elementos blancos alrededor, pero bueno, no, ya están más alejados, no nos van a importunar tanto, ¿vale? Espero. Y voy a coger mi nuevo set de quimera. I'm going to take my new quimera set. I'm going to use the primaries. Primer is here. They are new, so the ball make less sound. You can see the wet palette? Can you see? More or less? Yellow, magenta, and blue. And I need a clearer color to the next steps. So, for example, Dectan is a good color for that. And I'm going to do we can use that base, and I'm going to do a brownies
green brown or a brown greenish. Okay, more magenta. Yellow. Magenta. I am adjusting the color. No, no more. Estoy ajustando un poquito el color. Bueno, nos vale. Vale, gracias, Isra. Tranquilo, Manu. Ah, mirad. Vale, ya sé cómo acercarnos más a este color. Se me acaba de ir la inspiración. Con naranja. Naranja de quimera también. Orange from quimera. And I'm going to do a better approximation. I think it's not approximation the word that I want to use, but... Okay. What? I'm going to apply the first light. And remember that we always paint about thinking about the zones where there are more light and zones with less light, okay? Thinking always about where the light is going to be more obviously. And don't be afraid about the texture that is sculpted in the mini. No tengáis miedo con la textura que está esculpida en la figura, porque se va a mantener, ¿vale? Entonces, ahora solamente nos tenemos que preocupar de aplicar en las zonas de máxima, perdón, en los planos de luz, esa primera capa de luz. Hay zonas que podemos empezar a dejar ya con alguna arruga, como esta de aquí. Y por supuesto, toda esta zona de aquí es un plano de luz. Ya veremos luego que con matices en esas pequeñas arrugas. Y es bueno empezar por una parte como es la tela en esta figura, porque es la parte más interior de la figura. Si os fijáis, encima de la tela hay cuero, encima del cuero hay elementos de metálicos. La tela está atrás del todo, entonces si no queremos manchar el resto de elementos, si están pintados ya, cuando pintemos la tela, lo mejor que podemos hacer es empezar por la tela. Lo mismo con la cara empezaremos la cara y luego pintaremos el resto de elementos, que serían la barba, el pelo y la capucha. Ok, it's a really good start if we paint the fabric, because it's the more inside part in this figure, okay? There are metal elements, and there are those leather bags. Everything is encima de ay, qué básico esto. Bueno, alguien que me diga encima de. From the other elements, okay? I am asking for the word, sorry.
¿Dónde estás, Manu? Que me estabas traduciendo por aquí. ¿Dónde estás? It's the same with the face. If you want to paint this, it's better to start with the face, the eyes, the face, and then the beard, the hair, and the cloak. Okay? If not, you are going to have some risk painting first the hair and after that the face. It's something obvious, but it's good to remember. Outward. Outwards? No, pero yo decía encima de mano. Y yo creo que tú te refieres a que están los elementos están outwards, ¿no? I don't know what's happening with the ventilator of my laptop, but it's doing a lot of noise. I hope that you can't hear it. Yeah, is that is saying by Manu. You can avoid a lot of accidents if you start painting the outboards. this fabric, okay? Okay. It's interesting when you sometimes you can be you have fear about paint miniatures of this scale of such a scale. And the other day somebody write me about that, no? It's better to paint bigger scales or small scales. I say you have to paint whatever you want to paint. Don't think about the scales. But a small figure have some benefits and some issues than and a bigger figure have some cool things and bad things and a bust have cool things and bad things. And sometimes we have fear about paint bigger scales like this, but when you start, you see some things really obvious because the sculpture is really well done. It's not. Ah, okay, Jaime, you are saying that this sculpture is really good because your study is selling these copies. No. I say it because I am painting it right now, and I am enjoying painting it right now. Because I am painting this fabric, and I am enjoying the different volumes that Alex do. I'm sure that a lot of people are going to enjoy these miniatures. At the end, that's the ultimate objective of this. Enjoy painting, and you can do it with these miniatures. At least I am doing it right now. De verdad que hay gente que el otro día me preguntaban, oye, ¿qué es mejor, pintar escala grande, escala pequeña? Y le dije a la persona que me preguntó, oye, pinta lo que más te apetezca. Cada cosa luego tiene sus pros y sus contras. La escala grande, la pequeña, los bustos. En la escala grande siempre vas a tener más tamaño para trabajar, pero claro, también tienes que ser consciente de que vas a tener que añadir muchas más cosas. Es para que no quede un trabajo muy plano, ¿no? Pero a veces es eso, nos da miedo los tamaños grandes. En las figuras, vamos a hablar de bromas, ¿vale? Y estas escalas grandes
Estas figuras en concreto están muy bien esculpidas. Y no, ah, Jaime, claro, estás vendiéndolas. Bueno, no las vendo yo, ¿no? Pero Big Child las vende y dices que eso está muy bien. Claro, ¿qué vas a decir? Lo digo porque estoy pintándolo ahora mismo y lo estoy pasando bien. Y mira que estoy pintando mientras hablo con vosotros, pendiente de los comentarios, con una cámara aquí en medio de la cara. Y de verdad que lo vas pintando y dices, ah, mira, esto es obvio, mira aquí este doblez, va a ir así, el pincel fluye bien encima del material. Y digo, ojo, es que me lo estoy pasando bien. Lo estoy disfrutando, que al final es de lo que se trata. Bueno, ya veis que le estoy dando una segunda luz con más valor. Acordaros, valor es el nivel de luz, ¿vale? No es que le eche narices. Y aquí podemos empezar a aprovechar un poquito esa textura, dejando que el pincel pinte sobre las zonas con más relieve. Pero bueno, va a ser algo que se va a ver más aún cuando hagamos lavados encima de eso. Ah, oh, perfecto, Manu, me alegro de saberlo. Pues puede ser, Isra, puede ser, no me extrañaría nada. A ver, ¿qué me dices aquí? Que me lea la explicación arriba. Un top of over. Gracias, Manu. Tengo que practicar más inglés, al final solo practico aquí con vosotros. Tengo que practicar más. I have to practice more my English. I practice here with you, but I have to improve my level. Okay, I was painting this fabric. I was saying that this fabric has texture and you can start painting the texture, but it's better. It's going to be more obviously with the washes, okay? But for example, with your brush paint, the more prominent parts of the texture is great. It's not how do you say pincel seco era dry, it's not a dry brush. It's more like a fast brush. Muy bien. Muy bien, pues seguimos con la tela. Ya le hemos aplicado unas cuantas luces y le vamos a aplicar también otra más. ¿Vale? A ver qué me contáis. A ver si se están leyendo bien todos los comentarios. Vale, parece que sí. Vamos a meter un poquito de amarillo ahí para darle más luminosidad. Al final es lo que hablábamos la otra vez que pinté una tela blanca, que no es exactamente blanco blanco, sino que buscas pues un blanco roto, un color que te parezca bonito. It's not about paint a really white color. It's more
to find a cool clear color, because it's a broke white or a, you know. It's more interesting than only a white. And here, now we are painting with more careful, or we are painting carefully these parts. I start being more concentrated. That's because I speak less, sorry. Estoy empezando a estar más concentrado y hablo menos. Perdonadme. Si queréis que hable más, preguntad. Si no, me empiezo a concentrar. Me pongo aquí a disfrutar esto. Y me olvido de que estáis todos ahí. Ask me whatever you want. If you don't ask me nothing or say me nothing, I enjoyed the painting. I can be here just painting more and more and don't say nothing. Si tenéis cualquier cosita que preguntar sobre la campaña, aprovechad ahora también. Bueno, la verdad es que no te creas. No sé si a lo mejor por la temperatura de la pantalla puede parecer, puede dar esa sensación. Tiene tonos bastante fríos también. Puede a lo mejor desconcertar un poquito el águila. Que a lo mejor puede ser, bueno, no es del todo cálida tampoco. O a lo mejor son estos cueros que les apliqué un color un poquito más anaranjado. No lo sé. Pero no, en principio no lleva un ambiente más primaveral. Es una figura que al final, por la ropa que lleva, pues le ubica rápidamente en una zona más bien fría. Bien es cierto que puedes tratar todos los colores para que sean fríos, o sea, no tienen por qué ser azulado todo, ¿no? Aunque obviamente va a contener, pues eso, una carga de azul superior a un ambiente más cálido. Me estás preguntando a mi mano, ¿no? ¿O a quién preguntas? Imagino que a mí, no lo sé. Manu is asking what. I don't know if Manu is asking me or is asking you. What do I like more about miniature? What I like more about miniature painting, and what's my favorite Echoes of Camelot? Confírmame, Manu, que me preguntas a mí y contesto, si no me voy a sentir un poco tonto. Lo mismo le estás preguntando a alguien en el chat. Todavía no sé si mantener estas mangas también con ese blanco. Creo que queda chulo. Favorite flower? Vale. Manu is asking me. Ok, vale, me estás preguntando a mí, Manu. No he entendido lo de ¿cuál será la flor favorita de Lancelot? No sé. Pero bueno, a ver, me preguntabas. Imagino que algunas preguntas. ¿Qué me gusta más de pintar? El proceso. What I like more about painting, the process of painting.
Sometimes I finish a miniature and I never finish a miniature at all. I always see some things that I would like to change or I think that I could do better. But you know, if you paint professionally, you have to finish the miniatures, okay? But for me, the more satisfying part of the process of painting miniature is the process. When you are thinking about the ambience of the miniature, when you are applying some new color or new layer and you are looking if it fits well or not, when you are trying to do a new effect like texture or some different light effects, or maybe it's a miniature that you want to achieve a better level in your painting and you want to do the best on it. You know, I for me, the more I like the most the process of painting. I don't know why, but it's the more satisfying part for me, okay? Para mí, lo que más me gusta es el proceso. Estoy riendo de lo que dice Ira. Para mí, la parte que más me gusta, que más me interesa, es el proceso. A mí, por ejemplo, también me gusta mucho ver cómo pintan David, cómo pinta Rubén o José en el estudio o más personas que he podido ver pintar, Marc, Alfonso. Al final, la parte más interesante, me ha pasado con otras disciplinas también, ¿vale? Es el proceso, el cómo se consiguen las cosas, no el acabado final. Muchas veces, o casi siempre, cuando pinto una figura, las tengo que terminar, porque al final, oye, me dedico a eso y hay que terminarlas. Pero siempre hay cosas que te dices, ay, si cambio esto, y si lo hago de esta otra manera, pues claro, siempre buscas algo diferente o algo que piensas que a lo mejor puedes hacer diferente, no sé. Pero la parte que más me gusta a mí es el pintar, el pintado en sí. El estar aplicando diferentes capas, aplicando diferentes texturas, intentando conseguir un mejor nivel en cosas en concreto que a lo mejor se te dan peor o se te dan bien y quieres potenciarlas. El conseguir a lo mejor un tono de piel diferente porque a lo mejor ya estás pintando las pieles un poco parecidas. No sé, el proceso me parece algo realmente apasionante. Cuando la figura ya está terminada, las mías, valoro muchísimo más las pinturas, las figuras que me dejen ver los demás. Porque como la mía ya la he visto tanto rato, pues digamos que el ojo a veces está más saturado. Pero durante el proceso es lo que más me gusta. ¿Cuál es mi miniatura favorita de Ghost of Camelot? What is my... Que sí que pinta. A veces. What is my favorite Ghost of Camelot miniature? It's a tricky question. I didn't see yet in physical the King Arthur or Sir Galahad, for example, but I really like Sir Galahad. If I have to say one, it's complicated, Manu. It's really tricky to choose just one. Sir Galahad, I want to choose some Kickstarter exclusive and some standard. For me, the best in Kickstarter exclusive is Sir Galahad. And standard, Morgana, or... it's tricky, sorry. I can't choose. I'm going to buy all in. What is my favorite food? My favorite food. I don't have a favorite food. I know that it's a little bit rare, but I don't have a favorite food. Sorry. And there are more questions. ¿Me has preguntado más cosas?
A ver, a ver, a ver. Ya, es que es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo Irra. Muy difícil escoger una. Muy, muy difícil. Bueno, pues como veis, aquí ya es una cuestión más de. Bueno, la pintura se seca enseguida. Esto es un rollo. The paint dry really fast and it's really complicated to paint. But I tried to have a middle tone. And apply some lines using the texture. Some middle tones here and there. And as I said before, this texture is going to be more easy to see it when you do it some washes on it. I'm going to emphasize the light here and there, here. And here also. Vamos a enfatizar un poquito más la luz aquí. Y a pesar de estar pintando con colores claros, todavía tenemos mucho margen para subir el valor de la luz. Por eso siempre es mejor empezar desde un tono más neutro que desde un color demasiado clarito, si no, os va a dar problemas. Muy bien. Y vamos a seguir con la última subida de luz. Al menos por ahora. Este doblez, llevando la luz un poquito hacia la zona donde más se dobla la tela. Aquí igual. Okay, Manu is asking what was the hardest miniature I ever painted. The hardest. Let me think, please. Manu me está preguntando cuál es la miniatura más difícil, más dura para que he pintado, lo que me ha costado pintar. No recuerdo una en concreto. Pero sí que a veces resulta difícil cuando tienes que cambiar de estilo. Por ejemplo, cuando estás pintando figuras con más color, como pueden ser las que pintamos para Marvel Saga, y de repente luego tienes que pintar una figura más oscura y más gris, pero todo más gris. Cambiar el estilo cuesta. Cuesta un poco. I don't think that I was a harder miniature to paint, but it's hard when you must change your style. For example, when we paint Marvel United, those miniatures have a lot of color, saturated color, and a lot of light. And if you have, if the next project is more gray or darker, is sometimes it's hard to paint the first one because it's when you must change your style. Okay? Not your style itself, just only the style of this project. Entonces, cuando tienes que cambiar el estilo,
Para quizás esa primera figura en la que cambias el estilo te puede resultar, me puede, a mí me resulta a veces más duro, aunque a lo mejor es una figura muy sencilla y muy rápida y pero el hecho de cambiar el estilo para mí quizás sea lo que me cuesta al principio. Luego ya va todo rodado. Muy bien. Pues nada, seguiríamos ahora trabajando un poquito más el tono medio y la sombra, ¿vale? A base de lavado, seguramente con aerógrafo. Pero ya se nos ha hecho el tiempo encima, se pasa súper rápido. Y quería enseñaros ya por última vez la campaña. Bueno, espero que os esté gustando cómo va Lancelot. La verdad es que al pobre le tengo que dedicar más tiempo. Con calma y tranquilidad para avanzarlo, a ver si puedo. Y nada, pues eso, recordaros. I want to remember you. Here is Luke. Hello, Luke. Remember you that we have more Chimera colors in Big Time, more boxes. So remember to check the web. And we have a lot of news in the campaign, in the Kickstarter campaign, okay? The book that I think is amazing with 92 pages, hardcover, a lot of step by steps, painting step by steps, and also sculpting step by step. High quality images from the concepts and the miniatures, the sculpture and the painted miniatures also. And Ginevra, Queen Ginevra, Ginebra para los españoles. Que tenemos aquí, tendremos la escultura ya dentro de poco, seguro, de las manos del maestro Joaquín. La verdad es que yo creo que os va a gustar mucho y espero que os guste mucho. Así que nada, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, acordaros siempre que podéis preguntarnos cuando queráis. Quedan solo 6 días, así que no os quedéis esperando. A ver si va a llegar el viernes por la noche y vais a decir, ahí va, la campaña. So, people, thank you very much for your confidence. Remember that Queen Ginevra and the book is the Queen Ginevra is in the big pack or is a standard miniature, so you can buy one standard miniature and buy Queen Ginevra. You choose it in the Pledge Manager or buy the 4 standard miniatures and choose Queen Ginevra or buy the all-in pledge, the this reward, the Knight of the Round Table, that is Queen Ginevra include. Okay, here is include. All the miniatures are including this, and the display base, the base decoration, and the scenery kit. And you can buy the book also, okay? So thank you, and if you have any question, be free to do it. Muchísimas gracias, gracias a todos de verdad por estar apoyando tanto en nuestra campaña. Estamos súper contentos y vamos a seguir enseñándoos cositas muy, muy, muy interesantes. Ya tenéis a Ginebra la podéis comprar como una figura estándar, porque es una figura estándar, comprando una, comprando cuatro, o viene ya incluida en los caballeros de la mesa redonda y el libro que lo tenéis como un addon ya, ¿vale? Así que nada, queda un poquito y esperamos que sigáis acompañándonos en este camino. Muchas gracias a todos. A ver, que salgo aquí para saludar. Thank you very much. Muchas gracias. Bye.